Continuamos con el curso de medios deformables. Vamos a solucionar el problema de una membrana casi circular. Considere, como se muestra en la figura, una membrana, que sería como la región blanca, ¿no? eh, que es, tiene una forma casi cir circular, o sea, digamos, el círculo es de radio A, y la membrana es como si la hubiéramos cortado con tijera, ¿no? y no sabemos cortar bien, y pues nos queda eh, la frontera no perfecta. Y esa está dada por el radio R como función de phi. Debido a que la coordenada phi es periódica, de manera general podemos escribir, eh, o no, bueno, cualquier frontera arbitraria eh, con estas condiciones, podemos escribirla como un R de phi es igual a A veces 1 más la suma desde P igual a 1 hasta infinito de E de P coseno de P phi, e, bueno, epsilon de P coseno de P phi, epsilon raya de P por seno de phi y esa va a ser la ecuación 1. Noten que este pues eso es como una serie de Fourier, ¿no? para la función en el ángulo phi y como pues este al menos tiene que tener una periodicidad de 2 pi este ángulo, pues entonces en realidad estamos hablando de una frontera bastante general. Sin embargo, vamos a considerar que la membrana es casi circular, de tal forma que el epsilon de p y el epsilon de p raya son pequeños en comparación a, a. Bueno, de, de manera inmediata se tiene que el r promedio es decir si yo integro el r en todo el ángulo me va a dar solamente a porque los términos de la por la periodicidad y por las propiedades de la función seno y coseno se van a anular porque la integral de 0 a2 pi pues se anula ¿no? entonces vamos a considerar que epsilon de p y epsilon raya de p son pequeños como decíamos y vamos a encontrar una solución para este problema. Bueno, primero hay que hacer, antes de prepararnos para hacer la solución, hay que. Una cosa que podemos mostrar es que el término en la suma de la ecuación 1, el p igual a 1, es irrelevante por el momento porque se puede eliminar hasta al hacer una traslación del origen. Para mostrar eso, lo que voy a hacer es eh, poner un, este, un R de phi igual a un vector A más... Bueno, voy a, voy a escribir el, como si la suma de la ecuación 1 nada más tuviera el término P igual a 1. Y lo, todos los demás con P mayor que 1 son 0. Entonces, nos quedaría, por ejemplo, A1 igual a más epsilon 1 por coseno de phi más epsilon 1 raya por seno de phi. Fíjense que podemos definir el epsilon 1 tilde, que sería el la, la cuadrado de la suma de los dos, y raíz... Y de tal forma que el epsilon uno lo puedo escribir como E1 por un coseno de alfa y E1 tilde por coseno de alfa, y e1 raya es e1 tilde por el seno de alfa. Y pues el ángulo alfa es la tangente, o sea, la cotangente la tangente de alfa es igual a e1 raya sobre e1, ¿verdad? Como es usual. Entonces, definimos un triángulo básicamente. Con esta redefinición de, de valores podemos escribir que r de phi es igual a a veces el e1 tilde. O sea, reescribí L1 por el coseno de alfa por el coseno de phi más seno de alfa por seno de phi. No sé si está quedando claro lo que hicimos. O sea, estamos analizando cómo se comporta el primer término en esta suma. Entonces nomás escribimos el primer término en esa suma aquí. Y luego vamos a reescribir este resultado. Para hacer esto, definimos las variables alfa y etilde. Y de tal manera que podemos reescribir el R de phi como esta expresión que tenemos aquí. Bueno, continuamos. Entonces, esto, por utilizando las relaciones trigonométricas, nos da igual al coseno de la resta de los ángulos. Entonces, es A más E1 tilde por el coseno de phi menos alfa. Y esto es un desplazamiento. O sea, si el A, este, el R de phi es una constante, ponerle este término al R nada más nos eh, traslada el origen para mostrarlo. Eh, voy a, por ejemplo, sea a igual a a veces el vector r radial, el círculo original, digamos, de radio a, y supongamos que desplazamos el a por un vector constante eta. Este vector constante eta, eh, pues la magnitud respecto al origen va a ser r igual a a más n, valor absoluto. ¿no? Entonces esto, pues sacamos el módulo, sería la raíz de... El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? pero en vector quede así. Si eta es pequeño, pues sería R es igual a A más eh, solamente el término del medio que es lineal, un medio, ¿verdad? Entonces con el 2 se va y se queda a punto n, con donde a es unitario, o sea, la, la contribución de eta en la dirección de a. Y eso se puede escribir como a eta coseno de psi, donde psi es el ángulo entre a y eta. ¿Verdad? Entonces phi es el ángulo entre a y eta. Y entonces, pues vemos que esta estructura es la misma que recuperamos nosotros, ¿no? Un A más una constante por un coseno de un ángulo. De otra manera, podríamos, por ejemplo, graficar esta ecuación. Fíjense, yo la, lo que para mostrarlo, si no se quedaron convencidos con estas matemáticas, podemos graficar cómo se ve el coseno de algo más una constante en polares. Y pues aquí está este resultado, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, estoy graficando el, el, el coseno de T más 5 en polares. Y vemos que solamente nos da pues este pues un círculo, esta cosa, ¿no? Nada más que eh, pues trasladado el origen. ¿Verdad? Bueno, entonces, este, como esto es cierto, pues no nos vamos a nos va a interesar el término p igual a 1. No bueno, vamos a, a dejar esto aquí. Ya se convenció, espero que se hayan convencido con esto. Además, vamos, antes de terminar el cálculo, vamos a calcular el área de, este nueva, de esta membrana casi circular. Entonces, tendríamos que integrar, pues, en polares, ¿no? Desde, el límites desde 0 a 2pi, porque todo el ángulo, pero el radio no va de 0 a a, sino de 0 a rf porque cada, a cada fi tiene una diferente terminación. Este, el r es el vector azul que está ahí, ¿no? Entonces, la integral sobre r es inmediata, porque la integral de r es pues, un medio de r cuadrado. ¿no? Eh, nada más que, al evaluar los límites, en 0 0, pero en r de phi pues, queda así. ¿no? Entonces, un medio de r phi al cuadrado. Y la r está dada por la expresión que teníamos antes, esta de que estamos aquí. Nomás que le quité el término p igual a 1, ¿no? porque dijimos que es una traslación, entonces es irrelevante. Y la quitamos. Ahora, esta expresión la podemos, como va a aparecer al cuadrado, la r al cuadrado, puedo verla como un 1 más u al cuadrado. Y eso es igual a 1 más 2 veces u más términos de segundo orden. Aplicando estos dos resultados en la fórmula para el área, tenemos que el área es igual a un medio de a cuadrada, de 0 a 2, la integral de 0 a 2 pi de d phi de la aproximación esta, ¿no? Que, déjenme ponerlo aquí. La aproximación es 1 más 2 veces la suma esta, que es pequeña, ¿no? porque los epsilon son pequeños, más términos de orden cuadrático. De esta manera, debido a que la integral de 0 a 2pi de esta suma habíamos dicho que da 0. Pues nomás nos queda que el área es igual a pi cuadrada más términos de, de segundo orden en epsilon. Entonces, a primer orden, el área de la membrana se mantiene constante. Muy bien. Dentro de la membrana, la solución general que teníamos es pálida, que es la que vimos en el video anterior. Entonces, podemos escribir que la ρ de r pues es la suma de Jm de Kr por Am coseno de MFI por Bm de seno de MFI. Aquí es como lea la IMFI, ¿no? Que, digamos, más comparte real. ¿no? Entonces, pedimos que esta solución se anule en la frontera. Es decir, que la ro evaluada en r de φ, phi, φ, phi, para cada φ, sea igual a cero. Lo que estoy pidiendo es que en, donde la, en la azul la membrana sea fija, porque la, ahí está fija la membrana, ¿no? Entonces... Esta solución de esta ecuación en general es complicada, ¿no? pero es relativamente simple si la solucionamos a primer orden, o sea, cuando el epsilon es suficientemente pequeño para que las contribuciones a segundo orden sean despreciables. Vamos a asumir que los coeficientes en la expresión 4, estos coeficientes que están aquí, digamos, es, es válido, estos coeficientes ADM y BDM son tal que a primer orden el a0 es 1. Eso es una forma de normalizar la ecuación. ¿no? Pues digamos, es una constante. ¿no? El A0 es 1. El BM no es necesario decirlo porque, como el seno con M igual a 0 se elimina, no, no, no sobrevive el quien sea el B0. ¿no? Entonces, nada más pedimos que el A0 sea igual a 1, que es una forma de normalización ¿no? para la rho. Y además pedimos que. Bueno, vamos a saber que las AM y BDM, pues necesariamente son. vienen pues de del, del cambio en la condición de frontera. Entonces, vamos a asumir que son proporcionales a epsilon, porque aparecieron debido a que existió la epsilon. Entonces, todos los coeficientes vamos a decir que son, vamos a proponerlos lineales en epsilon. De esta manera, sustituyendo el 1 tilde, que sería, déjame ponerlo, o sea, la expresión para r, esta, sustituyéndola en la ecuación 5, es decir, en esa ecuación, vamos a encontrar una expresión que es la que vamos a poner a continuación, sustituyendo uno tilde en 5, llegamos a. y esa tiene que anularse, ¿no?, para que la condición de frontera se cumpla. Entonces sería la suma desde m igual a 0, o sea, la rho de phi. Bueno, pues bueno, la rho decíamos que es la ecuación 4, ¿verdad? O sea, más bien, si quieren, lo ponemos así. O sea, si sí estoy sustituyendo en 5, pero lo que hago es lo siguiente: tomo uno tilde y la sustituyo aquí. En esta R, en vez de esta R para que quede esta ecuación 5. ¿Verdad? Entonces nos llega, sustituyendo 1 tilde en 5, llegamos a la suma sobre m igual a, desde M igual a 0 hasta infinito de Jm de K veces la R mayúscula, que es A veces, y el paréntesis cuadrado, 1 más la suma sobre P ¿no? de epsilon P coseno de P phi más epsilon P raya seno de pi raya multiplicado por el paréntesis de cuadrado, que es AM por el coseno de mfi, BM por el seno de mfi. Y tiene, todo eso tiene que ser igual a cero. Esta es la ecuación 7. Voy a pasarme a la siguiente lámina para tener más margen de trabajar. Bueno, entonces continuamos. Esa es la ecuación 5, sustituimos y nos la ecuación 7. En esta suma vamos a desarrollar el término m igual a cero. Decíamos que el bm igual a cero se va eliminar el porque el seno de cero es cero. Entonces nos queda nada más el término con A. 0, que decíamos que da 1, entonces nos queda por el coseno que da 1, entonces nos queda 1 por la J0 de KA, de 1, para la suma desde P igual a 2 hasta infinito de este término, ¿verdad? No sé si quedó claro, o sea, estoy desarrollando el término M igual a 0 nada más en esta suma, aquí, Estos, para el M igual a 0, este se anula, eso se vuelve 1 y este se anula, y entonces nos queda el primer término que está ahí. Lo voy a borrar. Luego están los términos con M igual a 1 en adelante, suma desde M igual a 1 hasta infinito, de, J de m, y lo mismo, ¿no? K de A por la suma desde P igual a 2 igual por AM coseno de M phi, BM seno de M phi, ¿no? prima lo voy a poner esto. O sea, lo, hizo lo mismo, nomás desarrollar el término 0. Ahora, a primer orden en epsilon, en, en el J0, pues puedo hacer Taylor, ¿no? Es decir,. La J0 evaluada en 0 más la primera derivada de J0 por la, el cambio en la función. ¿no? Desarrollamos J0 en Taylor, considerando que la suma, esa suma con los epsilon son pequeños y entonces es un término perturbativo. Por otro lado, en los J, en la suma de JM, como nos vamos a quedar a primer orden en epsilon, y los AM y BDM ya decíamos que son de primer orden, estos de aquí, este y este. Son de primer orden, o sea, dependen de primer orden en epsilon. Ya necesitamos tomar orden cero en la JM. ¿no? Aquí necesitamos orden cero para que multiplicados con el AM y el B den de primer orden en epsilon. ¿no? Entonces, a primer orden, podemos evaluar nada más la JM en KA. Los JM los evaluamos en, en KA porque los coeficientes ya son de primer orden. Y queremos quedarnos solo a primer orden. Entonces, los J0, la, la J0 decíamos, la evaluamos en Taylor, es la función evaluada en 0 más la, el cambio de la función por la derivada de la función evaluada en ese punto. ¿no? Bueno, más bien esto es la derivada, ¿no? O sea, la derivada de J0 es igual a J' por la derivada de adentro, que sería KA por el cambio en la función, ¿no? que sería la suma. El término perturbativo es un P de igualado, desde P igual a 2 hasta infinito de EP coseno de P Phi, P raya coseno de P fi. Ahora, y en la suma esta decíamos que nada más evaluamos la JM en KA, porque los coeficientes ya son de primer orden. Y pedimos que esto dé igual a cero. Esto sería la ecuación 7 a primer orden en epsilon. De aquí podemos sacar varias conclusiones. Fíjense, esto es una suma de Fourier. Con una constante más términos de coseno de phi y seno de phi. Y por independencia lineal del seno y del coseno, cada coeficiente debe anularse de manera independiente. Por ejemplo, el, el término constante debe anularse, entonces el j0 de k debe ser igual a 0. Esta va a ser ecuación 9a. Luego, el término con el con coseno del de el modo 1, o sea, de coseno de fi y seno de fi debe anularse. Como el término con las P no tiene el término 1, porque decimos que se anula, entonces nada más queda el término de las tercer, del tercer término, la suma. Entonces sería, o sea, este término que está aquí no tiene el modo coseno de fi y seno de φ. Solo lo tiene este otro. ¿Verdad? Entonces, para el primer término, nada más coopera este último. Y nos pedimos entonces que. A1 por J1 de Ka sea igual a B1 por J1 sean igual a 0, cada uno de ellos, para que pueda cumplirse igual a 0. Por otro lado, ya cuando este, pedimos para P, P, igual a P mayor o igual que 2 y M mayor igual que 2, estos dos términos deben de anularse, ¿no? O sea, debes de sumar estos dos y deben de anularse. Entonces, sumamos el término, eh, por ejemplo, este, ¿no? Por ejemplo, el. El coseno se debe anular con el término que va aquí. Y esto nos daría que el. ¿Qué nos dice? Pues estos dos se deben anular. Este con el coeficiente que tiene aquí. ¿no? Entonces, como deben anularse, llegamos a. Para el caso mayor igual que 2, llegaríamos a que K por J' de K debe ser igual. Multiplicada por el EDM debe ser igual por. Debe ser igual al otro, o bueno, menos para que se eliminen, ¿no? Menos j de m de k por am. De manera similar, el otro término, que sería este, este debe anularse con el este de acá. Y eso nos daría que este k por j' de k por E raya es igual a menos j de m ka por bm, por bm, 9 no Ahora, vamos a interpretar estos resultados. Y lo tengo preparado en la siguiente lámina. Es lo mismo que teníamos anteriormente. Ahora, de la primera ecuación, la, J, la 9A, de esta ecuación podemos concluir primero... De esta ecuación, ¿qué concluimos? Que las frecuencias son las mismas que la del modo circular en la membrana circular perfecta. Es decir... Esto cuantiza, bueno, no podemos anular, este, necesitamos que el J0 se alumine en ese punto, entonces eso cuantiza los K posibles y eso va a cuantizar eventualmente las frecuencias posibles. ¿no? Entonces, K0 N de A tiene que ser igual a el enésimo cero de la B de orden cero, ¿no? con N igual a 1 hasta infinito. Luego, por la ecuación 1, por, por la ecuación esta que vamos a poner, ecuación 1, que sería de esta que está acá, necesitamos que esto se anule. Sin embargo, si ya pedimos que el K fuera tal que anulaba la J0, no puede anularle J1. Entonces, necesariamente, como no pueden ser 0 esto, porque ya es el 0 de, de, la, de la vez el 0, no va a coincidir con el 0 de la vez el de orden 1. Entonces, o bueno, el precio de orden 1 o la derivada, como sea. Entonces, necesariamente los coeficientes deben ser igual a 0. Entonces, A1 igual a 0 y B1 igual a 0. Ya de la última ecuación, esta que está acá. Vamos a obtener una última conclusión de esta ecuación de aquí. De aquí obtenemos que. Bueno, primero reescribimos que sabemos esta relación como de recurrencia, ¿no? Que la j' de 0 es igual a menos j1. ¿no? Es una propiedad de las Bessel. Um, y de aquí podemos escribir, pues despejamos los coeficientes a M y B de M, ¿no? Nomás hay que pasar dividiendo el menos JM y quedaría esto. Y el BDM, pues quedaría este otro. Es bastante directo de la ecuación 9C. Ahora, con estos coeficientes tendríamos la solución, sustituyendo pues, los coeficientes en el desarrollo ¿no? para la ρ, tendríamos la solución correcta a primer orden en ε. En esta solución, si ε tiende a 0, el ρ de r re r phi, pues tiende a la j0. ¿no? Y pues bueno, eso tiene sentido. Las frecuencias que obtuvimos van a ser las k0 de n que se puede escribir como omega 0 de n sobre c cuadrada y esto pues decimos que el k cero está cuantizado que es igual a el cuadrado de el, el enésimo cero de la vez el de orden 0 sobre a al cuadrado y bueno a cuadrada pues se puede escribir con términos del área multiplicando por pi arriba y abajo y llegaría así y entonces llegamos a que a primer orden en epsilon las frecuencias son iguales a las circulares y nada más dependen del área del círculo con esto yo creo estaríamos por terminado el problema porque ya tenemos la solución y tenemos los ejes valores. Entonces, este, pues cuadrito, ¿no? Eh, y en un, este, con este sería el ejemplo de teoría, de perturbati teoría de perturbativa utilizado o aplicado a las membranas. Y es un problema muy interesante porque modifica no un potencial o una fuerza que se le pone a la membrana, sino la... Este frontera, bueno, aquí vamos a terminar y eh, nos vemos en el siguiente video.